Buenos días, amigos y amigas. Estamos yendo a Jochapata. Ahí están yendo los músicos, el danzante. La verdad es que es una subida tremenda. Hoy día, 1 de noviembre, es la fiesta del agua aquí en Santa Cruz. Vamos a recorrer el agua desde allá arriba, desde el pozo. Llegar allá antes que la OCU. Ya regresamos. Ahí está la Pacha. En el camino me encontré con unas hermosas vacas que son de Leoncia. ¿Estás llevando a Santa Cruz? Ay, esta se ha venido por acá, mamacita. A ella no. Allí está Santa Cruz. Ay, amigos, realmente esto cansa porque es mediodía y la calor. Yo sigo avanzando. Me ha regalado un poco. Bueno, eso dan, coca y trago. Esta coquita va a hacer que yo me recupere fuerzas. Buenos días, David. Muy buenos días. Mi cargo es el danza mayor. Dime, ¿el danzante arriba se va a hacer alguna competencia o no? Sí. ¿Con quién? Con el otro grupo. Acá, en un descansito, nos están invitando a agüita de manzana. Que cae, pero a pelo cae. Amigos y amigas, ya hemos llegado. Todos cansados, ahí está el danzante, el arpista, el mayordomo, la familia. Este es el estanque. Aquí va a venir el Auki, va a bendecir y esta agua bendita va a llegar hasta la plaza de Santa Cruz. Aquí tenemos a la otra mayordomo del danzante, que es la señora Anita Huamani. Anita, ¿y dónde está tu danzante que no lo veo? Que están subiendo recién por camino, porque yo he venido con carro. Vamos a esperar a tu danzante. Acá tenemos el danzante, el segundo danzante. Para que tengan ustedes idea lo cansado que es la subida. Los sombreritos que ustedes van a ver, la cinta azul, va a pertenecer a la familia de Ana Huamani. Santa Cruz, pe. Parque Santa Cruz es uno solo. La hoquita es para poner la mesa, ¿no? Así. Ah, para la mesa. Así es. Ahí está, Cuspo. ¡Ay, qué rico Cuspo! Cuspo. ¡Wow! Cosa seria. Segundo, los segundos. Topa. En cuanto llega el Auki, ya te pones a poner a la mesa, ¿no? Vamos a esperar. Miren lo que me han invitado. Es el trigo, la oca, pero entre todos el que me está gustando tremendamente es el cuspo. Es una haba seca, tostada y luego cocida. Ya están llegando los yamichitos. Casi en todos los pueblos de la zona están festejando la sequía. Pero, sin embargo, a este estanque han venido de Pamparque, de Santa Rosa y, claro, nosotros los de Santa Cruz hemos tenido que subir para poder estar aquí en este estanque esperando a Lauki que baje con toda su comitiva. Thank you.
el agua está llegando junto con el auki. ¿Jojao neki? Sí, es mi. Ay. ¿Es tu jojao? Sí, sí, es mi jojao. Ahí están las cruceñas, qué guapas. Otro grupo de cruceñas, qué guapas. De ropa. Vende ropa. Baratito, 100 soles. 100 soles. Pero a mí me han dicho que estás cobrando una vaca o un toro. No, no. Si quiere. Aquí tenemos a los llanichos almorzando, al negro, al naca. Y en la mesa principal tenemos a Lauki, a sus ayudantes que vienen. ¿Desde dónde están viniendo, a propósito? Principal, toma central, Santa Cruz. De la toma están viniendo, ¿no? De la toma, principal. ¿Y a qué hora han salido de acá? Hemos salido a las 5 de la mañana. Ah. Exactamente. ¿Es para qué? Para nuestro agua. Sí, pues. Para nuestro agua. Es que si no hacemos la pagata, nos quedamos sin agua. Vale. Gracias, mamá, gracias. ¿Con quién estoy hablando? Jarbas. Jarbas. Orón Jarbas. Servido, hijo de Pedro Jarbas. Gracias. Santa Cruz. Todo es Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Ah, qué bonito. Qué bonito. Servido. Los que tienen cinta verde en el sombrero son los simpatizantes o apoyan a David. El Atipanacu es una competencia entre los dos danzantes. Cada uno tiene su gente, su barra, que les entusiasma para que bailen. Esto termina antes de ir a Santa Cruz. Después de haber compartido la picantada, que es el almuerzo, y haber disfrutado el atipanacu de los danzantes, ahora nos toca regresar hasta Santa Cruz. Que se van a quedar en esta zona con todos sus llanichos, y abajo van a ir los dos danzantes, los dos mayordomos mayores, con otro grupo de llanichos. Ahí están al frente, con ellos vamos a bajar. Ahí. Los dos grupos se unen. Después de haber competido, ahora se juntan para cantar y bailar y así llegar hasta el Valle de Santa Cruz. Lauki con bandera en alto bendice el agua y a todos los cruceños. Ahora nos toca ir toda la bajada. Ha 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 ha!
todas las canciones son de nostalgia, de agradecimiento, se refieren al agua, a las cosas que les pasa con el agua, toda su vivencia referente al agua. Están yendo por el camino del agua, todos ellos que les ha encargado el AUKI, que tienen que recorrer el agua hasta la plaza de Santa Cruz. Mientras ellos van recorriendo el agua, aquí estamos viendo a las hermosas cruceñas, están bailando Ayla, están bajando con el baile Ayla. Están bajando las dos arpas con los dos danzantes y toda la gente que nos toca caminar hasta abajo. Aquí estoy esperando. ¿Qué tal, Fortaleza? Vienen cantando y así llegarán hasta la plaza de Santa Cruz. Ahí está bajando el agua, que lo han soltado del estanque, y la gente baja bailando, cantando. El agua es vida, se recuerda que el agua es vida. Misquipa significa descanso, pero sin embargo acá seguimos cantando y seguimos bailando. Cortando camino y miren con lo que me encontré. Este es un bosque de espinas. ¿Qué? ¿Cómo se llama esto, doña? Miren el sanqui. ¡Qué belleza! Miren, ahora estamos en la zona del churruro. Miren cuánta flor tiene. Son como unas manzanas pequeñitas. Miren, este es el famoso churruro. Amigos y amigas, estamos disfrutando de la sequía. Si eres cruceño, ven a tu pueblo. Yeah.
Ya pasamos el cruce a San Pedro, ahora vamos a llegar a Polpacha. Hermosísimo panorama y siguen viniendo las dos arpas juntas y todos bailando juntos hasta el... En este caso se estaba derramando para abajo y ellos ya la han cerrado, ya la han cerrado. El auqui que bendijo el agua ya no viene a Santa Cruz, por lo tanto deja encargado a uno de los yamichos para que sigan todo el ritual hasta el último. En este caso recayó en Miguel. La sequía es una cultura, una tradición ancestral incaica que nada, casi nada, vamos a poder encontrar la cultura española. En todo momento de la fiesta vamos a ver el respeto a la naturaleza, el respeto al agua, a la madre tierra. Como si estuviese viniendo ya. Esta agua siempre hay que recogerla y llevarla a casa porque es una agua bendita. ¿Quién es lo que lo bendice? El auqui. En el ojo, en la puna. Por lo tanto, esta agua es bendita. Estamos en la plaza y miren, lo ha puesto simbólicamente todas estas plantas para que el agua bendita venga y lo moje. Esa es la idea. Gringa tarak maska kus hanki yao. Ya dentro del pueblo, en una esquina, haciendo la misquipa, cantando y bailando. Entrando a la plaza de Santa Cruz. Súper adornada, el vaso también adornado, la botella también adornada. Esto es un símbolo de alegría y fertilidad. Salud contigo. Hoy día es 2 de noviembre. Esto ha amanecido. Están en una competencia, en una rivalidad tremenda. Vamos a ver. Thank you.
Ahí estamos en la picantada de la Joija. Vas a traer a los cargos los dos. Aquí tenemos el. La cancha, la boca, tamalitos y el puspo. Cuando se trata de pasarla bien, está el ingenio. Miren la tinga, la base de un balde. Con tres palos. Disfrutemos de la competencia de los violines. Me está decepcionando. Los que bailan con flauta y tinga son los llamichos. Yacuyaycu, los llamichos, la tinga, la flauta fueron a traer el agua desde arriba. Y ahí lo vemos que están entrando, tocando, cantando y bailando. ¡Hey! ¡Hey!
la noche el baile general de la ciudad. Promesa que un día a usted lo reemplacé. Estoy cumpliendo gracias a la señora Marcia y gracias a los amigos que nos han visitado. Pero el pueblo apoteósicamente ha venido a darme un granito de arena con su alegría. Eso es lo más lindo. 5 de la mañana salió a bailar la Joya. Estamos en la Joyja y miren esto. Nos van a servir a todos los que hemos bailado caldito. ¿Y matardoña? Gallina. Un caldito de gallina. Antes del almuerzo, el cargonte, su cantante, todos ellos están yendo al cementerio para presentar su respeto a sus familiares que ya han fallecido. Antes de ir al despacho, todos los cargontes van a venir aquí a la plaza, a la puerta de la iglesia, para despedirse de la Virgen de las Nieves y regresar al año siguiente. La mayordoma del danzante está viniendo de Santa Cruz. Es cerca, sumamente cerca, pero paradito el camino. El despacho es uno de los actos más importantes en esta fiesta. Por eso van a venir todos los cargontes y la población. Bailando sequía esta tarde, donde el sol se va junto con la fiesta. Esta es la mesa donde todos los que desean vienen a pedir perdón y a pedir bendición. El licor hay que echar a las cuatro esquinas, de izquierda a derecha. Thank you.
le firmo. Esto se llama jecacha. Acá es nuestra costumbre de sequía y siempre aquí hacen nuestro despacho, ¿no? Esta actividad es como un agradecimiento que tenemos agua, ¿no? Exactamente, ese es nuestro agradecimiento del agua que viene desde el cerro, ¿no? Esta es una, como decir, no es cualquier fiesta, esta es fiesta importante para nosotros porque todos tomamos nuestra agua. Amigos y amigas, miren cómo se despide el sol. ¡Qué paisaje para tan bonito! Este es un momento muy ceremonioso porque los cargontes de danzante mayor están pidiendo a la mesa bendición, porque todo esto va a ir a las entrañas de la tierra en las manos del pongo. El pongo es una persona muy especial, de mucha experiencia, es el único que puede abrir las entrañas de la tierra. El pongo está abriendo las entrañas de la tierra para sacar las cosas del año pasado y poner la mesa de este año. Ustedes ven cómo está curando la tierra. Me permitieron ir con ellos. El pongo, el que toca la flauta y uno que sabe dónde está la caja. En este caso fue Felipe. La verdad es que yo estaba grabando y de la nada la cámara dejó de grabar, como que se hubiese calentado en tanto frío. Me puse a grabar con el celular y el pongo me pide que le alumbre porque era una noche lóbrega y terminé sin grabar. No llevé coca, no llevé trago, ni cigarro, ni nada. No pedí permiso a la madre tierra. Y por lo tanto, no me permitió filmarlo. Amigos y amigas, compartan este video, suscríbanse, los que todavía no lo han hecho, y apóyenme regalándome un like.